Hola queridos televidentes, bienvenidos a su programa Viva Mejor. Les saluda la doctora Astrid Daher. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante: cambios faciales por medios de ortodoncia y cirugías plásticas. Para esto hemos invitado a dos grandes especialistas, entre ellos está el doctor Nelson Estrella León. Él es graduado de médico de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, graduado de posgrado de cirugía plástica de la Universidad de Santa Cecilia de Santos, Brasil, máster en medicina evaluadora y peritaje médico de la Universidad de Barcelona, España, past president de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, profesor de posgrado de cirugía plástica de la UES, presidente ejecutivo de la Fundación Estrella y autor de publicaciones sobre cirugía estética en revistas de investigación a nivel mundial. Bienvenido, doctor, aquí al programa. Doctora, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Hemos hablado un poquito acerca de lo que es la perfiloplastia y obviamente pues vamos a profundizar un poco más en el tema. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a nuestros números de teléfonos, el 042-2216-18, para hacer consultas del caso. Recuerden también que dentro del programa estaremos sorteando dos consultas gratis con el doctor Nelson Estrella. Así que vamos a comenzar a hablar un poquito del tema. Mira, ¿qué es la perfiloplastia? Perfiloplastia, como su nombre lo indica, es el estudio del perfil facial humano. Consiste en estudio de los tercios. Los tercios, que está dado por la frente, el maxilar superior y el maxilar inferior, deben ser prácticamente iguales. Si algo se altera del mentón, es prognatismo, hipermentonismo. ¿Qué es esto? La mandíbula proyectada desde su inicio, o solamente la parte central, que es hipermentonismo, o micrognatia, si el mentón es chiquito, que también es feo. Hay muchas personas que tienen la nariz muy grande, aguileña, y el mentón pequeñito. Perfiloplastia consiste en analizarlo algunas veces radiológicamente, pero el que tiene experiencia clínicamente lo puede hacer en su estudio, en su clínica privada. Dentro de lo que son, por ejemplo, análisis, ¿qué parámetros debería seguir un médico previo a hacer la elección del tratamiento para ese paciente? Primero, que el paciente consulte. No puedo coger en la calle o en la oficina o en un restaurante, venga para acá usted para operarlo. Él lo busca: doctor, tengo la nariz muy grande. Entonces uno tiene que analizar. Me gusta sugerirle que el mentón lo tiene muy grande, el mentón lo tiene pequeño, porque de lo contrario, la experiencia, que ya son algunos años que tenemos haciendo cirugía plástica, estética y reconstructiva, nos da que al que quitamos el yeso, el micropor, el espadrapo a los 8 días, se desinflama después de 2-3 meses, y me dice, a manera de reclamo o a manera de pregunta, ¿no?, o un poquito insidiosa, ¿por qué no me operó el mentón? Entonces, esto ha dado que toda persona que llega con una nariz muy grande y el mentón pequeño, o ambos pequeños o ambos grandes, yo le sugiera que tiene que operarse el mentón también, porque si no, la perfiloplastia no va a estar acorde. La perfiloplastia no va a ser perfiloplastia, va a ser una cosa anárquica, donde la nariz está operada pero el mentón sigue pequeño, o sea, la superfiloplastia todavía sigue errada. O sea, tiene que hacer un análisis general y quizás medidas a nivel faciales para poder llegar a una conclusión de qué tipo de intervención quirúrgica necesita este paciente. Dentro de lo que es la rinoplastia, o lo que son los pómulos, ¿está dentro de los procedimientos de lo que es la perfiloplastia? Sí, la campeona de todas las cirugías a nivel mundial es la rinoplastia. Y se ha comprobado que el núcleo, el epicentro de la belleza es la nariz. El mentón también, pero la nariz. Tú puedes ser la mujer más bonita, como de hecho lo eres, pero yo te hundo la punta de la nariz y te ves horrorosa. Te suelto la nariz, vuelves a ser linda. Te hundo la nariz, horrorosa. Claro, entonces, la nariz es lo que manda en la belleza. O sea, aparte que es casi el centro de la cara. Entonces, en el momento, obviamente, que uno lo ve de frente, no hay cómo esconder. Si algo yo que te está veo, tan... yo te veo, y si tienes una nariz grande, estoy que te veo la nariz. Ah. Y hablo con la nariz. Claro, de frente. A veces
tiene las orejas también abiertas y también uno está que mira las orejas como que con la mirada las vaya a cerrar, pero así es la vida. Bueno, tenemos una llamada entrante. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Comandá. ¿Cómo está, Comandá? Gracias por llamarnos. ¿De dónde nos llama? De Ambato. Mucho gusto. Qué lindo Ambato que nos esté viendo a través del programa. Díganos, ¿cuál es su consulta? Bueno, un saludo cordial para el puerto, para Guayaquil. Muchísimas gracias. El asunto es el siguiente, que mi hijo se operó hace unos 4 años la nariz. Ok. Y como es en la parte izquierda de la nariz se le ha chupado, parece que no tiene cartílago. No sé si habrá la oportunidad que nuevamente le vuelvan a rehabilitar o arreglarle. Perfecto, claro que sí, ya le contestamos su consulta y muchísimas gracias por llamarnos. Doctor, ¿es posible que se vuelva a hacer algún otro tipo de intervención? ¿Y qué es lo que ha pasado en este caso? A la señora ambateña, mucho Comandá. Gusto, Comandá, también doblemente ambateña. Hay una novela, ¿no? Se llama Comandá. Saludos y gracias por la pregunta. Sí, todo tiene solución. Lo que más hay realmente en nuestra clínica muchas veces son narices secundarias que ya las ha operado otra persona, terciarias, cuaternarias. Uno le da el número de acuerdo a los médicos que le han tocado y las veces que le han operado. Y sí, esto es a veces un errorcito que se comete ciertas personas en que sacan más cartílago de lo normal y no puedes tú sacar el cartílago del borde de la nariz porque es como que un marco de un cuadro le quites un pedazo de marco, ¿no? O sea, se va a deprimir, la foto se sale o se va a hundir el resto del marco. Entonces, en ese sentido de cosas, sí tiene solución, lo puedo decir, se saca un pedacito. Nuestro banco principal de los errores médicos cometidos por profesionales para reemplazar los tejidos es la oreja. Se hace un pequeño corte, hay un cartílago muy grande que se llama concha posterior y uno saca y casualmente la concha es convexa, que coincide con la convexidad de esa resección exagerada que le han hecho a su hijo, comandante. Bueno, tenemos otra llamada. Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Con Isabel. Isabel, ¿de dónde nos llama? De Sauce. ¿Cómo está? Un gusto recibirla aquí en el programa. Díganos su consulta. Le cuento que todos los días lo veo. Ay, qué lindo que nos vea todos los días. Sí, yo quisiera hacerle una consulta al doctor Estrella, que lo admiro mucho, y que quisiera decir que a alguna edad cierta se le puede hacer un toquecito en la nariz. ¿A qué edad debería hacerse un toquecito en la nariz? Sí. ¿O qué edad podríamos hacer una rinitis? Exacto. Muchísimas gracias por llamar. Ya, gracias por la pregunta ya, señora Isabel de Sauce. La situación es especial. Si es una niña que tiene la nariz grande, tiene 13, 14 años y es alta, yo lo operaría. Si es baja, prefiero que mejor operarla a los 18, 19 años cuando ya ha desarrollado todo su macizo facial. Si me dice Isabel, pero es que mi hijo no puede ir a la escuela porque le ponen apodos y le dicen de todo, también hay que operarlo con ciertas indicaciones. Por ejemplo, hay órganos de crecimiento a nivel de la nariz entre el cartílago posterior y los huesos que no hay que tocarlos. Simplemente elevaríamos la punta o limaríamos alguna parte de su jiba que está grande y diciéndole que probablemente cuando el crecimiento facial le haya terminado, le tenemos que hacer un retoque advirtiendo. Se puede operar a una edad temprana también, sería la respuesta. Prefiero operar a los 18 años, pero si hay algún problema psicológico, se lo puede hacer antes.